¿Qué pasa, mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo directito nocturno. Si acabaron de ver que cambié un momentito la pantalla, pero era porque estaba viendo si habían por ahí, pues. Ahora para poder leerlo, ¿no? Ahorita lo leo. Vamos a leerlo, aquí. ¿Okay? A ver. JP el crack. Bu. Bienvenido al directo, compañero. Me debería llevar los lanzamisiles, si lo sé. Creo que se está viendo bien, vamos a ver. Uy, mi celular. A ver, güey, ¿está en 720? Sí, está bien, está bien, sí. Tengo que hablar más bajo de lo normal, porque bueno, ya es bastante tarde, la verdad. Pues tampoco es ganas de estar gritando. A ver. Tenía tiempo sin hacer directo. Esto lo pongo por aquí. Pequeños bajones de FPS. Esa llama va a ser mía. Malditos monstruos. Vamos a ponernos esto. Ahí hay otro. Oh, ¿a cuánto se habrá quedado? Vamos a ver. Uf, que me metí un bazucazo, un buen bazucazo. Finito. Qué bonito. Sí, fue un poco mi culpa, la verdad. Vamos a aceptar, fue un poco mi culpa. Compañero que estaba invitando se fue, no sé. Tocará seguir jugando solitario, pues. Vamos a jugar un rato con el Skull Trooper. No sé, tengo ganas de jugar con él un rato.
Así de vida, la verdad, bastante, bastante bien. Creo que me eliminó una película. Estaba viendo una película ahí. ¿Me la eliminé? Dime por favor que no. Sí, sí me la eliminé. Bueno, ahora más tarde, ahora ya que termine el directo lo busco. Vamos a caer, pues, señorío. No sé, lugares así sencillitos. ¿Qué es eso? Escuché bastante, bastante ruido, por eso pensé que no sabía qué era. Soy buenísimo, carnal. Pensé que iban a hacer un evento aparte del de Nightmares, no sé. Algo así como para celebrar más Halloween. Ok, sí, nos regalaron el Skull Trooper y todo lo que tú quieras, pero un evento no hubiera venido nada mal, ok. No sé dónde puede estar la llama que había caído aquí con nosotros. Pero puede que me preocupe un poquito, no sé. Se veía, ahí está. Se veía bastante pro, la verdad, la pinche llama, ¿no?
A ver. Esa era la llama que me preocupaba. Quiero ver el chat. Ahora sí. Me interesa esta escopeta. O sea, sí sé que la otra quita más y todo lo que tú quieras. Pero no sé, me interesa. Vamos a tomar otra piedrita de estas mágicas. A ver. Brian PT, no hay audio. ¿Viste el video que subí? X Tricks Poker. Soy nuevo. Bienvenido. Bienvenido al canal, compañero. Sí, Brian. Sí, Bobby, sí lo vi. Me gustó bastante. El del DSR. DSR, ¿no? O sea, no tenía el micro puesto porque no había mucha gente y pues, no sé, no me apetecía tenerlo. A ver. Ah, encima de la gente hay casa. Escúchame la cinta. Trix Poker, bienvenido. Como te digo, bienvenido. Ya eres nuevo en el canal. Sí, es verdad, no te había visto nunca, la verdad. What do you mean? En serio, no entiendo, güey, no. Claro, DSR Forever, eso es verdad. La verdad es que es el arma que más quitaba en Black Ops 2, si no me equivoco. Estoy friísimo, que se note, güey, que se note que estoy frío. Otro nivel más, güey, porque me siento raro porque se me buguearon estos desafíos, ¿ok? Y pues no puedo conseguir el lobo ni nada de eso ahora mismo, porque se me buguearon simplemente. Pero bueno, no importa. A ver. Bonito este fondo de pantalla de carga. Esos 400 de ping, ahora sí, muy bien, así me gusta, baja. Voy a hacer una cosa. 3500, vamos a ponerle 3400. Listo, ahora sí. Vamos a Sociedad Sibarita. ¿En serio, Bobby? ¿Spam? No, Bobby, spam no, por favor, spam no. XD. Ya estás en la descripción, yo creo que más quieres. No, o en la próxima, en la descripción te voy a poner, güey. Así te evitas tu spam. Un caramelote, un caramelito. Lo quiero matar con trampa. En serio, ni para pi. Dice que no te gusta el spam, pero bueno, no hay nada que perder. ¿Dónde hay uno? Al suelo, perro. Sí, que esta escopeta quita bastante, pero a mí no me gusta.
Oh, estoy muertísimo. Estoy muertísimo, carnal. No tengo arma de larga distancia. Bien, bien, bien. Ahora leo comentarios, ok, que estoy por acá viendo WhatsApp. 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 Muchachos, ahora como después de este directo, después más o menos de que pueden ser unos 50 minutos de directo, más o menos una hora, me meto a Twitch, ok, así que van a poder ver el directo de Twitch. Y en Twitch a mí me gusta muchísimo más, no sé, no me ve tanta gente, pero siento que es un poco mejor. Vamos a ir a pisos. A ir a pisos un rato. Como les digo, más tarde hago directo en Twitch. No sé, medio, me tengo ganas de hacer directo en Twitch. Ya solamente voy a estar un rato hoy porque la verdad es que mañana tengo que pararme súper temprano. Y pues, quién sabe. ¿Dónde está? Madre mía, Willy, qué pedazo de... Pareciera que llevo aimbot. Huyendo, bueno, que está abajo, ¿no? Tengo uno aquí arriba. Me gustaría poder conseguirle un ángulo a este wey donde yo le pueda disparar, porque esto quita bastantísimo de daño. Y la verdad, le podían dejar un hueco más grande, ¿no? Están usando granadas de choque, creo que es. A ver. Sí, claro, si falló balas, como que no. No, yo no me voy a meter ahí hasta que se mate uno, por lo menos. Vamos a esperar un poquito para rapiñar. Sí, o qué racita. Aquí no hay ventana, güey. ¿Dónde hay ventana? Aquí hay ventana, aquí hay ventana. Bueno, quien dice ventana dice huequísimo.
No puedo, güey. Estoy friísimo que se sienta. Ay, Dios mío. De frío, de frío, de frío. Tengo que calentar, tengo que calentar. Jeremy Guevara, Víctor, ¿te acuerdas de mí? Juega con control, estás loco, Ángel. No, control ni lo tengo por aquí conectado. O sea, sí lo tengo, a ver. Sí, quita el control. El de PS3. Jeremy Guevara. Acordarme de ti, güey, que está bien duro porque. ¿Cómo se llama? Tengo tiempo sin ver a algunas personas, algunos directos. Pues ya no hay tanta gente activa como antes. Y pues ya no recuerdo tanto porque si no se conectan a los streams, güey. Yo no recuerdo tanto así a la gente, ¿ok? Pero sí, tu nombre me suena de algún stream de Black Ops, puede ser. Stream o algún video de Black Ops, quién sabe. A ver, soy un asco con control, vamos a ver. Y me mete que la. Ahora sí me acuerdo quién eres. Si me dices el nombre de jugador, pues claro que me acuerdo. El My Karma. Yo jugué contra ti bastantes veces, güey, eras mi amigo. Y una vez casualmente me metí a la Play. Así en mi cuenta de Play, solamente para ver cómo estaba y tal. Y pues te vi. Te vi por ahí conectado, también vi a Bobby. Vi a bastante gente y me trajo bastante buenos recuerdos. Pero claro, como se me dañó la Play, no he podido meterme al VO2 ni nada de eso. Dios mío, qué feo se ve. Con control yo no puedo. Vamos a tirar en un lugar sencillo porque yo no sé jugar con control. Ok, vamos para. Caserío Colesterol puede ser. Sí, recuerdo quién eres. Por el nombre de usuario sí me acuerdo quién es. Si me pones tu nombre normal, claro que no, porque bastante. Yo no preguntaba el nombre. Caserío Colesterol, túneles tortuosos. Pero sí, recuerdo quién eres. Mi pistolita que me la iba a llevar, güey, me la quitaron. Aquí atrás, ¿no? No sé ni jugar con control, güey. Tú me vas a poner. Tengo que tener muchísimo cuidado. Porque este lleva la pistolita, creo. Tomarnos un cofre. Vamos a tomarnos. Ah, ok, ya lo vi. Madre mía, Willy, qué pro. En serio, me hizo una kill con control. Eso no es posible, güey. Eso es falso. Me creé un canal de YouTube. Ya no tenías uno. El de tu clan, creo que era. Tú editabas los videos, ¿no? Creo que había un I Love, pero yo no me acuerdo quién era, güey. Y también tenía otro I Love, creo, o solamente eras tú. En serio, una pero 90 más. Que tenía un canal de YouTube. Me dijo, yo edito los videos, una cosa así.
Madre mía, Willy. ¿Y viste lo que era, güey? Ángel, dime que viste lo que era, por favor. Para que vea que el control es lo mejor. Ángel, ¿viste lo que era ese? Otro subnormal más. Wey, ¿viste lo que era eso? Era un escultor verde, los chetos. Ya más o menos me aprendí los botones de construcción. Suerte que el Skull Trooper nada más tenía vida, wey. Yo estoy seguro que eso no tiene vida, wey. Estoy muertísimo. ¿Dónde habrá caído? ¿Qué dices? ¿Me llevo el pesado? Vamos a llevarnos el pesado. Creo que es buena opción, la verdad. Eso es fácil de aprender los botones. Sí, un poco. O sea, ya estoy medio acostumbrado, ya tú sabes, pero. Pero, de igual forma. Pues sí. Dios mío, un Skull Trooper. En serio, me maté un Skull Trooper morado jugando con control, güey. Eso no se ve todos los días. Obviamente pesado. Bueno, verdad que el directo va con un poquito de lag, güey, ahora que lo vemos así. Va con unos 30 segundos de retraso más o menos el directo, puede ser. Unos 30 segundos, 10 segundos. Creo que son como 30 en verdad. No estoy seguro, no recuerdo. Lo que más me llamó la atención fue que iba con un arbusto. Lo único que comando todavía tengo que aprender a hacer los críticos a las para cuando tomo materiales. Ahí hay uno. Oh, shit. Me mamé. Me acabé de mamar, güey. Y malísimo, que se note. Como el. Sí, malísimo. En serio, estaba con arbusto. No seré el mejor jugador de control ahora mismo. Y no me había dado cuenta de eso. No, tan loco que vamos a poner eso. A la madre. ¿Qué pex? Aquí hay algo que me interesa. Vamos a subir. Dios, qué pro. Wey, qué pedo contigo, te digo. Yo soy pro player. Ya yo creo que si me pongo esto debería ser demasiado cheto, porque como esto pega tanto a la cabeza, te van a agarrar, vamos a agarrar el cofre de arriba, porque creo que quién sabe qué puede haber.
Nada del otro mundo. A ver, tengo que correr. Vamos a punto. Está un poco lejos. Pensé que era un carro. Ya yo no creo que pase de. Yo no creo que llegue al top, güey. Está bien duro. Así descubrite tus nightmares por dentro. Mi nightmares. XD. No, güey, prefiero jugar 100% con teclado y ratón. No sé, ya me acostumbré al teclado y al ratón. Y pues ya no es tan difícil, digamos. Es que todavía no he probado lo de verdad, güey. No he probado los francazos a punta de control. Ya, eso sería el colmísimo. O pasar ciudad a comercio, sí. No tengo batería en el celular ya casi. Vos puedo leer. Siento que ahí puede haber alguien todavía, no sé. Voy a subirme un poquito. Madre mía, como que hay muchos John Wick en esta partida, me comentan, güey. Porque ya es el segundo John Wick que veo y pues. No sé, güey. Está ahí, cabrón. Ahí hay dos. ¿Y eso qué? Hostia, 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 hostia. Esa fue un poco mala mía. Vamos a ir a ver qué pasa. Madre mía, la construcción y todo, esa sí que no me la creo. Mames, Víctor. ¿Qué pex? No, güey, tengo que aprender a jugar. Tengo que jugar más seguido a control, parece, güey. Yo no sé, o algo así. En serio. Una construcción, la verdad es que bastante bonita. Aunque pareciera que no. Para un jugador como yo, tan pro, güey, creo que es bonito. Yo soy un. Espérate, eso es un. Ay, Dios mío, ¿qué hice? No sé por qué me suena que me condena a mí mismo. La verdad es que eso me da un poquito de telele. Hijo de la chingada. No mames. Ay, Dios mío, qué buena. Bueno, sí podía hacer algo, güey. Era manco.
Pero no tengo la precisión suficiente con esto, y la verdad es que se mueve bastantísimo con el francotirador. Siento que con ratón y teclado, tecla y ratón es lo mismo, es un poquito más fácil apuntar con lo que viene a ser franco, solamente con franco. Porque por lo demás tengo el auto-aim ese del demonio de Playway, que es una bestia de auto-aim. Y pues no me molesta, no me molesta. Vaya, sigue con control. Voy a jugar unas partidas más con control y de ahí me paso al teclado, pues. Está bien difícil, güey. Qué feo. Ya iría por el tercer lobuno, más o menos. No, por el lobuno blanco, creo que es. Y ya estaría llegando al lobuno negro porque ya me faltan poquísimos niveles. Lo que pude haber hecho mejor puede ser que me haya puesto a construir un poco y tal. Creo que debía acercarme un poquito más a él porque la verdad es que creo que me hubiera venido bastante bien. Y hubo un tiro que la mira sí se me movió con el objetivo y no entendí por qué no le pegó simplemente. Pero nada, nada mal, ¿ok? Un top 6, 5, 6 creo que fue. Un top 6 no está nada, bro, que nada mal, en verdad. A ver, voy a ver una de las. Estoy viendo una de las kills. Vamos a caer, pues. Vamos a caer en oasis ostentoso. La verdad es que la partida no estaba nada, nada difícil. Si no hubiera sido por el cosa ese que me mató, y bro. Yo siento que sí podía. Solamente que tenía necesito un poquito más de aim con francotirador, porque la verdad es que con franco soy una porquería. O sea, con mando, con teclado y ratón soy una bestia. Como no soy tan hardcore. Siendo que hay uno arriba. Ok, no hay nada. What do you mean? What do you mean? La verdad, siéntate sincero, es buena la partida, fue buenísima la partida. No voy así. Tampoco tenía, creo que sí, un poquito bueno, pero no. Tampoco sé qué cosas. Está duro, güey. Está duro. A ponernos la calamidad. Vamos a ponernos, como siempre, mi fondo de pantalla aleatorio. A ver. Calamidad, vamos a ponerla en blanquito, ¿por qué no?
Está bien, está bien. Interesante. Vamos a carretes. A ponernos esto en 75. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí lo veo como un poquito más fácil, güey. Siento que viene. Sí, gente, gente. Pues tú caes allá, yo caigo aquí. Espero que haya cofre. Ahora sí hay cofre. Y también armas, bien. Tratar de lootear. Vamos a ver si lo podemos matar. Yo creo que sí. No lo vi tan difícil, la verdad. Lleva el paracaídas este de el segundo de calamidad. Pero bueno, quién sabe, vamos a ver. No voy a juzgar antes de tiempo. Y vamos a seguir jugando normalito. Acerca de aquí arriba, porque la verdad es que cuando iba cayendo vi que había algo aquí. Pero no le presté atención. Bien, en serio, mini escudos hasta ahora. ¿Ya habrá salido? Sí, ya habrá salido, vamos allá. Perdón, es una calamidad, güey. Espero que pues sepa jugar un poco. A ver qué le podemos hacer. Hijo de la chingada. No mames. ¿En serio me había visto? Eso sí está raro. Bueno, le bajé bastante vida, la verdad. Desde sincero. Bueno, casi me saco una partidaza con el control, güey. ¿Qué más quiero? Vamos a ponernos al dragoncito en verde. Camaleón, ¿qué nivel es? Camaleón no tiene. Qué extraño. Ay, güey, el Omega. Tuve a medio nivel de terminarlo y tenerle los colores. Y siendo sinceros, es una de las mejores skins que existe ahora mismo en cuanto a diseño. Es una de las mejores, igual que Carburo. Otra skin que me gusta así bastante es la Skulltrooper, aunque sea una skin así medio. Está bastante bonita, ¿por qué no? Claro, el Deriva con sus rayitos también se ve bastante bien, la verdad. ¿Y qué otra skin había? Hay otra skin que también me gusta bastante, pero a la de la viajera oscura, que es la chica que vendían en la tienda de Fortnite en la temporada 3 y algunos días salió, pero no me la pude comprar, solamente la Delta, y la tuve que vender para poder comprarme a Venturion. Así que no la pude pues ni siquiera comprar. Hay otra skin que también está bastante bonita, la de Wukong. Me recuerda a Kula, que es un personaje de Street Fighter.
Creo que es el malo de todo Street Fighter, así que está bastante fácil de reconocer. A ver. Madre mía, pero qué lagazo. Vamos a poner eso por ahí, vamos a poner eso en el tercer hueco por si acaso. Ok, un sorbetoide. Aquí abajo ya vi que no hay cofre, por lo menos tenemos un arma. Se me están apagando los audífonos, como lo ves. Vamos a cargar rápidamente. Bueno, ya tengo dos armas más o menos ahí para defenderme. Vamos a ver qué se puede hacer, ok. Ser nadie cayó aquí. O sea, me refiero aquí en la casa, ok. En tal, sí me imagino que cayó gente. No me vendría nada mal una escopeta. Vamos a tirar esto para tener el espacio de la escopeta. Qué bueno, ¿no? Tocado así porque sí me... Ahora me falta un subfusil porque a mí no me gusta esta arma, la verdad. No le tengo aprecio. No sé, no me gusta. Sí, que es nuevo y todo lo que tú quieras, pero no me gusta por el daño que tiene y por la parte que ando dispara, ok, porque dispara muy, muy... ¿Cómo la puedo decir? La dispersión del arma no me gusta. El arma en sí, calidad, diseño, retroceso, está bien. Pero lo que no me gusta es lo que... No mames, le di el botón que no era. Haz el de tal, ok. Pero por lo demás, nada mal. Puta, me asustaste. No mames, wey, no te... Es que no sé qué. ¿Dónde salen, wey? ¿Te vas a meter a jugar, Ángel? Soy sincero, la hizo bastante, bastante bien, ¿no? No puedo decir que no. A mí me gustó cómo la jugó. Vamos a meternos en una dúos. Espera, ¿qué es esto? Torneo de práctica en dúos. ¿Eso cuándo es? Creo que ya pasó, ¿no? Eventos. Información del evento. Ah, en 3 días, ok. Normal. Bien. Vamos a darle entonces con el dúo en completar. Vamos a esperar que no nos toque un norteamericano. Vamos a mutearnos. Por cualquier cosa, pulsar para hablar, listo. Bien.
Hey, man, what's up? No, man. No, why not? Este men, güey. Lleva el hombre de aquelarre, ¿no? Sí, lleva el vampiro. Me gustaría conseguir una escopeta. No sé, siento que me vendría bien. Vendas. Balas de escopeta. Güey, qué falso. ¿Por qué se dio esa vuelta? Güey, como Pix. Se dio esa vuelta, güey. Vamos a solo, vamos a seguir en solo, güey. Yo creo que en solo está mejor y más fácil que todo. A ver, un pequeño lagazo ahora mismo en el juego. Pequeño lagazo, pequeño. Porque estoy abriendo mi Discord. Por si acaso, porque creo que voy a jugar con un compañero, ok. Voy a jugar un rato solamente. Porque, como les digo, mañana me tengo que parar súper temprano. Ahí está el compañero. Mañana me tengo que parar súper temprano y pues. ¿Te me vas a ejecutar Discord o no? ¿Esto qué es? ¿A una P90? Pues nada, pero que nada mal, ¿eh? Bueno, pues no, se notan los pinches lag.
Okay. ¿Y Terán se suicidó o no? ¿Dónde se murió? A ver, déjame abrir el Discord, voy a tener el Discord aquí abierto porque esto me está vendiendo que la gaso si quiero ver cuando se abre bien el Discord, ¿okay? Ahora se piensa abrir el Discord. Mi nariz, güey, mi nariz está petando, güey, mi nariz está petando. A ver, Discord. Ese ruido era del directo. Estás bien pendejo. ¿Ya está en la lobby o no? Yo no me quiero hacer dos kills, güey. Me están disparando con un francotirador y no veo de dónde. Ya te vi, carnal. Hijo de la chingada. Lo estoy viendo. ¡No mames! Chinga su madre. Es más cerca de los cuernos iluminados. Minecraft. Fortnite. Con an exile. ¿Te mataron o qué? Sí, ya estoy saliendo. Ok. Y pirisa mañana, toma sol como un desgraciado. Yo creo que te para mañana. 7, 6. Como los 6, 7 por ahí. Toca estar ya a las 9. ¿Es donde ahora? ¿Dónde es? Sí. Mario, ya no me... del domingo. El domingo también tengo que. Sí, el domingo también tengo que. ¿Te voy a poner a alguien del juego o voy a hablar por ahí? Voy a hablar por el Discord. O por el audio del juego. Voy a hablar por el Discord, pues. No, yo te recomiendo que por el juego. Bueno. Para escuchar. Pero como voy a estar con el audífono puesto, no te voy a escuchar casi nada. Hay pros. Quiero el Shogun, güey. Es un skin que me encantó. El Shogun y a la otra tipa. O solamente el Shogun. Con el Shogun yo me conformo. Está buenísimo, güey. Míralo. Y que la mierda del machi. Y ahora sí. Bestia. Bien. Vamos. Vamos a caer, a ver. Vamos a caer aquí mismo, el señorío. Madre mía, qué partida me marqué en ante con control, güey. Eso no se ve todos los días. Eso tiene mucha razón. Nunca te había visto jugar a ti. Por lo menos un... lo que me mató fue un pro, me siento halagado. Porque me mató un soldado de esos que nunca... Que ese skin yo no lo he vuelto a ver. 1100 de ping llevo, Víctor, así que no sé si queda. Llevo 119, pero chuxo, loco. Ángel, ayuda, Ángel, ayuda. Ángel, ayuda, estoy muerto. Chao. Ángel, ayuda. Sí, porque tengo un mongolote con en la espalda con escopeta. Tengo un mongolote con, en la espalda sí, con escopeta. Tengo un maldito lag, no pasa. What do you mean? Mira, por ahora estoy vivo. Y no sé cómo.
Yo sigo con un 100 de ping, no sé por qué. Cuando pueda jugar David. Siento que me van a violar. Tiene que ser pesado. Sí, porque ya todo lo normal. Esa es la evolución de todas las armas. Nada más falta la evolución de un Scarway. No, falta un